Caminando, allí de pronto estuvo sentada en los ladrillos, viejas flores del mar cubrían su cabeza, su mirada tenía tristeza de raíces. Allí quedó mirando nuestras vidas abiertas, siguiendo nuestro ir y volver por la tierra, el día destiñendo sus pétalos graduales. Vigilaba sin vernos la niña de madera, la niña coronada por las antiguas olas. Allí miraba con sus ojos derrotados. Sabía que existimos en una red remota de tormentas y soles y lluvia y mar y tiempo, sin saber si vivimos o seremos un sueño. Esta es la historia de la muchacha de madera. Mientras talla la madera, escucho su voz mientras me pinta, tan pródiga en promesas. Después, el bautismo ritual, el orgullo de mi capitán, la ansiedad de los marineros por zarpar a los mares, que atraen desde siempre a los hombres, como la luz a los insectos, como la luz a los insectos. Menos que insectos somos en el ancho mar. ¡El verde mar! ¡El negro mar!
del coraje de la gente común que ilumina sin artificios toda la creación. Estuve allí, varada entre las rocas de un cabo perdido, y pasaron los siglos como un sueño. Arenales, mar y cielo. Estuve allí, hundida, escondida, hasta que de pronto escuché una voz llamando a los patos. ¡Rec, rec, rec! Entonces me acerqué. La vi, me miró, y un nuevo destino me sacudió la modorra. Ante el viento noreste. Linda la niña. Puro misterio. Daba pena no poder tocarla siquiera. Nunca se lo dijimos a nadie, ¿para qué? Si vienen acá puedo preguntar por todo, a chumbear. Pero de nosotros, usted, nadie se enteró. Nunca. Solo nosotros acá los del pueblo. Nacido y criado acá. Somos pocos, sí. Sabemos muy bien guardar nuestro secreto. Ah, pero qué suerte que pudo salir, Tendrá mucho para estudiar, ¿no? Dicen que hay otros barcos como el suyo apretado entre las veredas, ¿eh? ¿Cómo no, mija? Han venido cantidad de buzos a escarbar. Dicen que guardan tesoros oprobiosos entre su reto, pero si encuentran algo calladito, nomás no es que está prohibido bañarse esas cosas. ¿Ah, qué? ¿Qué nos va a importar a nosotros si después de las tormentas cualquiera encuentra algo? Cucharas bien lindas, cuchillos viejos. A mí lo que más me gusta son las cosas de plata. Eso. Cruces, medallas, monedas. Dicen que venían con los primeros barcos que cruzaron de allá al otro lado. ¿No ve que los españoles traían a Dios para acá? Pero no venían para estas cotas. Acá solo se hundían porque en esos años no había ni faro, ni farero. ¿Pero qué le va a estar contando usted si eso sí que sabe qué bobo que soy? ¿Qué va a venir Dios para acá, mija? Menos mal. Acá no tenemos ni cura, ni iglesia, ni falta que nos hace. Igual sale el cruce. Y en la arena todo se junta, lo de ellos y lo de los indios. Ah, mija, los turistas se vuelven locos por todas esas cosas. Dicen que valen platales, ¿qué van a valer si están tirados por ahí nomás? A mí que me importa. Eso sí, cuando andan buscando tesoros yo vendo más pan. Y proseo. Si no, es aburrido el invierno. Qué va lo largo que se hace los días. Dicen que son los más cortos. ¿Qué van a hacer?
mí me gusta el verano. No por el calor si me achicharro acá con el horno encendido todo el día. Es que me visitan. Vienen a comprar el pan y se van quedando. Que un chisme, una conga, una cañita, lo que sea con tal de llevarse un pan recién sacado del horno. Y ahí se queman las manos cuando lo agarran y las patas cuando salen por la arena caliente. Ah, mijita. Hablando de conga. ¿Te sabes jugar? Ay, sí, ya está haciendo buena todo. ¿Y eso que no hay temporal? Con lo fácil que es, mija. Cuestión de trío y escalera. Yo le enseño enseguida. Uno, dos. Los tríos son tres cartas iguales. 3-8, 3-10. Y las escaleras, 4-5-6 de oro. 8-9-10 de basto. 5-5-6-6. Puede usar un comodín. Pero mire, si la agarro con uno en la mano, vale más que todo instalar las cartas juntas, ¿eh? 7-7 y 8 para usted que es mano. Vamos a ver qué suerte tiene la princesa. Pero yo enseñándole, tiene terrible proyecto de escalera. Oh, suerte principiante, le dice. Y yo, yo no estoy nada mal, mija, mire. Le voy a contar una cosa. Yo nunca aprendí a jugar al truco, pero la conga. ¿Quién me gana, eh? Ah, mi hijita, ganar es cuestión de suerte. Y de observar al contrario. Como todo en la vida, ¿no le parece? Si yo hubiera sido un macho, me hubiera pasado timbiando por plata allá en los boliches. Pero dicen que esas no son cosas de mujer. Y ahí está este. Todo el santo día mirándome. Si chupo, si fumo, si voy para allá, porque ya deja de mirar, no estoy haciendo nada malo. Ya lo rifé tres veces. Nadie se quiso quedar con el primer premio. No, quédese con él nomás para que la cuide. Si yo compré el numerito solo por cooperar. Y ahí está, siempre me tiene el ojo clavado encima. Ya, deja, mira. ¿Qué le voy a hacer, mija? Tampoco lo voy a tirar a la basura, ¿no? Es que yo rifo todo, mija. Porque en este rancho las cosas, por nuevas que sean, no sirven más que para todo. Este Cristo, por ejemplo. Y un montón de otras imágenes las dejó un artesano. Todo lo que lo vendió. Si este rancho parecía un templo. Llenito de Manjá, Virgen de María, San Jorge apiñado. Yo regalé lo que pude a mi vecino, pero somos tan poco acá. Por eso yo rifo todo. Porque me vienen con bolsas de sábanas, ropa, sartenes, yo acá lo que precisamos comer. Harina, azúcar, polenta, eso es lo que se precisa. Esto ya está. Dentro de un rato no queda miga. Se lo devoran todo. Dicen que es el pan más rico que han comido en su vida. No va a ser. Soy la única que hace. La gente del pueblo hace, pero para la casa, no para vender. Es increíble la cantidad de gente que yo he conocido con esto de vender pan. Las mentiras que he escuchado en mi rancho también. No importa, igual todo sirve para conocer el mundo, decirle allá, de tragadura. Sírvase. Está loca de hambre. Ahora es bien tora la cosa. En los tiempos de antes daba justo cuando la zafra lo era. De tardecita venían llegando los loberos para acá, para el rancho, para pasar un rato juntos, distraernos antes de irse para acá. Nos apretujamos acá. Yo caminaba para todo lo que fuera. Hasta guiso, así así conseguía un cacho carne. Ellos también me... Todo bueno, ¿eh? Ellos me pedían que les tejiera tamango, redes, hasta mantas traperas. Y eso es trabajo, mija. Y fuera de temporada, ¿sabes lo que vale eso? Era lindo para acá, todos juntos. Bien lindo. ¿Yo cómo es? Un kilo de harina, 2 cucharadas de levadura instantánea y se revuelve así en seco, ¿no? No es como la de antes que había que dejar leudar en agua con nosotros, no. Esto es así. Y ahora... 2 tazas de aguatilla. Chingo. Pero un día no se vendieron mal los cueros por esa cuestión de la ecología. Hasta ahí llegó la zafra lobera. Ahí quedaron las barcazas. Los galpones juntando mugre. Los tachos esos donde se derretía la grasa para hacer el aceite. Bueno, 2 tazas de aguatilla, dije. Una
con 2 cucharadas de azúcar para que los bichos de la levadura crezcan. La otra taza de agua tibia con 1/2 cucharada de sal. Para que no quede desabrido, soso, aburrido como bailar con la hermana. Y después un chorro largo de aceite. Si tiene manteca de cerdo, chicharrones, cualquier cosa de eso, ¿eh? Para que quede bien sabroso, ¿no? Como le estaba contando, ahí quedó la experiencia de tantos hombres que sabían cazar lobos marinos. Porque mire que ese oficio no se aprende de un día para otro, ¿eh? Ah, no, mijita, la quiero ver yo. Pero saltando entre las piedras de las islas, cuidándose de no resbalar. Por eso eran tan preciados mis tamangos, ¿no? La astucia, el coraje que tenían que tener para encerrar los lobos finos en los corrales y darle el mangazo con el palo de fierro. Y cuidarse de los otros lobos, que bien que atacan. Ah, sí, mijita, los lobos atacan. Cualquiera se embarca para la isla. Mi gente, sí. Por esos años también vivíamos del cazón. El pueblo estaba lleno de varales con lonjas secándose al sol. Olor a sal y a bacalao, así era todo. Ahora se pesca para los puros turistas y para la fábrica, porque con los lobos hay que pasar remendando las redes y de pescado nada. Puro gasto y paciencia. Bueno, se amasa, pero no tanto tampoco, porque esto no es una panadería fina. Pues queda. Buenas. Ya va a ver. Por esos años seríamos unas 40 personas entre grandes y chicos. Los hombres todos loberos y pescadores, las mujeres vendiendo artesanías de caracol y de vértebra. Porque si la pesquen mal, igual hay que parar la olla. Cuando el hambre aprieta, la gallina tiembla, mijita. Así se dice por acá. Mis hijos trabajaron desde chico, en la pesca, en la construcción, en la zafra lobera, ayudando en lo que fuera. Cuando se embarcaban, yo les daba un poco de fruta, de pan y agua. Con eso tiraban desde la madrugada hasta quién sabe qué hora. Nunca se sabe que nos vuelven los hombres del mar. Ah, no, mira. Bueno, se hace un rollo y se cortan 4 porciones. Porque de 1 kilo de harina salen 4 patas. Después que se corta, se les va dando la forma de cada pan y se ponen a leudar en un repasador limpito. Si hace mucho frío, lo ponen cerca del horno para que leude mejor. Entonces tenemos que es 1 kilo de harina, 2 cucharadas de levadura en polvo, instantánea, 2 tazas de agua tibia, 1 con 2 cucharadas de azúcar, para que los bichos de la levadura crezcan, 1 con 1/2 de sal, media de sal, no una pizca de sal, como alguien dijo por ahí, para que no quede muy desabrido, 1 chorro de aceite, o lo que tenga rico para ponerle y de darle gusto y aceite, para que quede blando. Y se arman, después de amasar un poquito, 4 panes. Se leuda y otra cosa. Pero ahora, mija, ya ni pescadores quedan. Ni barca, ni galpones, ni depósito de pescado, ni varales. ¿Y quién va a querer agarrar viaje con la pesca? ¿Para qué? Ahora se vive del turismo. Cama, comida y boliche. Así se pierde el oficio, mija. Esto se muere. Se le he dicho al corazón, ay mi señora, que calle porque conviene, ay mi palomita, verde romero.
hizo llorando, ¡ay, mi señora! Es grande el dolor que tengo, ¡ay, mi palomita verde romero! Con mi cajita chayera, ¡ay, mi señora! Me voy pa' volver mañana, ¡ay, mi palomita verde romero! La 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 la. ¡Pero mire dónde anda mi lechera! ¡Esa! No la voy a conocer yo, esa que está bajo el támara y pegado a la dura grande. Pero, ¿será sinvergüenza? ¡Aceituna! ¡Aceituna! ¿Cuándo se dignará a bajar por el rancho? Debe andar con las urnas repletas. Y acá todos preguntándome. ¿Y? ¿Vino la vaca? ¿Qué va a venir? Es una paseandera esta, parece la dueña. Mire, mija. Cada vez que estoy por ordeñar, me acuerdo una vez que vino un gurí chico y me preguntó. ¿Me ordeña un poco de leche en mi jarrita? ¿Vos? ¿Qué me da a cambio? El sol y la luna vienen corriendo desde la duna para tomar un jarro de leche de su vaquita aceituna. ¡Ay, qué mal la inteligencia los grises! La rapidez con que armó el verso para ganarse su leche. No lo voy a querer yo. ¿Qué estábamos proceando, mija? Ni que dentro de un rato acá no huele una mosca. Ni loca me pierdo cuando leo los telegramas a la hora del informativo. ¿No es que me pueden avisar, póngale que viene un paquete en la onda a mi nombre? Ahí clavo la uña para la ruta. 1 hora 10 minutos justito. A la vuelta ya vengo más tranquila, mirando los animales por si hay alguno bichado. Es bien brava la mosca, ¿verdad? A nosotros también nos pica, pero no cuesta nada sacarse el bicho. Mira, uno se pone un poco de tocino en la boca y le tira. Tapa. Espera. El bicho se asfixia, sube para el tocino. Entonces uno ahí, pega el tirón. Santo remedio. Che, espera. No empieza mal noticiar. Así curábamos a los gurises cuando iban a la escuela, cruzando los médanos a pata. A veces volvían, picaban y cuenta no daban hasta que los días les salía un bulto por aquí, por allá, por la cabeza. Ah, ¿y la maestra? Pero mija, tú muy bueno también por ti. La maestra. Verdadera madre para grandes y chicos. Ella la comprende a uno. Se da cuenta de todo. ¿No es que es mujer? ¿Es madre también? A veces tal vez. Ella a veces se aparecía por el rancho y los pues se quedaban chochos de verla sentadita ahí, mirando, sonriendo, tomando mate. Ella de un vistazo sabe todo lo que pasa en el mar. Por eso que es tan buena. Porque sabe. Mire, mija, nosotros nos gustan todas las cosas de la escuela porque son nuestras únicas fiestas. Los beneficios, las kermeses, los asados con cuero, las canciones al lado del fogón y la maestra. Ver a este criollo rodeado, rodeado, rodeado. Canten, niños. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Con libertad, no ofendo ni temo. Que don José, que don José. Oriental en la vida y en la muerte también. Orientar en la vida y en la muerte.
Divina esa canción. No hay una canción más linda para que los gurises canten en la escuela. Y esta otra que a mí me encanta, pero me encanta. Dio mi salto, te dije un día, mirando el último naranjal. Desde la rama de un alba verde me despedía triste el sabiá. Desde una rama del alba verde me despedía triste el sabiá. Hoy el camino tiene mil huellas para mis ansias de libertad. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. Nadie camina mejor, te juro, que aquel que aprende sobre su andar. La 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 la. Así nos enseñaban de los naranjales, de las carretas tiradas por bueyes. De gente como uno, pero de otros lados. ¿No es que nosotros nunca salimos de acá? No conocemos otro lugar. Tantísimos años que pasamos sin que estas dunas no le importaran nada a nadie. Y ahora se sacan los ojos por tu arenal. ¿Cómo le pusieron? Monumento de dunas. ¡Oh! Justito cuando están desapareciendo. Hay no sé cuántas oficinas públicas y ministerios peleándose por gobernarnos. ¿Ya te? Paparina había que irse para el pueblo. Andé recién un día con el crío y nunca más vacunas, doctores, cédula de identidad, ¿para qué? ¿Para qué? Ni cementerio donde llevar los muertos, no tenemos. Aún no lo llevan al pueblo, hombre. Pero un poco antes, para conocer una vez la vida del hospital, aunque sea, ¿no? Es aburrido, mija. Y da una pena pensar cómo estará el rancho, la gallina, las cositas de uno, y el sol rojo de la tarde, y esa cantidad de estrellas en el cielo, y el viento, mija. ¿Cómo se extraña el viento, Dios me libre? Acá nos curamos con los secretos de antes. Y para otras cosas joderse. Cada uno va aprendiendo a estirarse los huesos, coserse los tajos, arrancarse la muela podrida. Ah, ningún político se llegaba hasta acá. Solo la maestra sabía que existíamos. Solo ella. Así era. Si esto está para la risa, no hay nada informativo. Hasta que un día apareció un gringo en su jeep y descubrió la pólvora. Así empezó la cosa. ¡Oh! ¡Pero qué cosa tan maravillosa! ¡Esas dunas parecen el Sahara! ¡Estos ranchos! ¡Estas cosas viejas, rústicas! ¡Esta radio! ¡Esta gente! Es para atraer muchos turistas a que conozcan este lugar y saquen fotografías magníficas. ¡Ah, oh, pero qué lindo! ¡Oh! ¡Mondié! ¡Saba! Primero vino con un jeep. Al año agregó una camioneta grande. La Hyundai. Y así siguió. Los otros viejos que hacían viaje en carro se tuvieron que juntar para comprar camiones. Los ranchos crecieron como hongo. Empezaron las peleas entre los vecinos, la envidia, la ambición, la competencia. Y cuando vino la prohibición de construir, mi hijita, cada rancho podrido se vendía en un platal. Todo se pudrió, le digo, todo, todo. El lugar, las cosas, la gente, todo. Y ahora mire, hay unas mansiones de lujo. Unas 4x4 gigantes. Unas lanchas que y nosotros vamos desapareciendo entre tanta riqueza ajena, como pollos mojados en un rincón del gallinero. Se pierde la memoria del pueblo, de cómo vivíamos, de qué nos hacía felices.
La memoria, les dijo, es una perra en celo. Se va con cualquiera. Ahora, mijita. Así, apiñado llega lo político. Con puras promesas y reformas. ¡Qué parque nacional! ¡Área protegida! Parque tiene plata, todo es protegido. Para nosotros cada vez peor. Nos vamos yendo. Nos vamos muriendo. ¿Y qué van a hacer sin nosotros? No saben nada de acá. No saben nada. Tanta cosa que yo sé hacer, ¿para qué? Sé curar enfermedades, tejer redes, cazar liebres y tatucear por los médanos. Sé criar una chancha por año con las obras de todo el mundo. Y sé sacrificarla y hacer la picadillo para los chorizos, para el invierno. ¿Cuántas veces nos agarro sin nada que meterle al buche? Mis hijos también saben de todo, cazar, pescar, tatucear, construir. Todo el mundo como loco corriendo por el peso con dos manos y con mañas. Yo lo miraba y no podía creer el cuerpo tan lindo que estaba echando, de puro trabajador, ese hijo que extraño tanto. Sé hacer una huerta por año, preparar la tierra, con bosta, con chilla, resto de pescado. Si esto es pura arena, mija, claro, un palo va a haber. Me dejó tres nietos preciosos. ¡Seguir mirando! Mire, mija. Mire estas fotos que no me dejan mentir. Mire, mire, mire. En mi rancho siempre había gente charlando, jugando a la conga, conversando, cantando, tocando la guitarra. Mire, ve, este es Danilo tocando la guitarra. Mire, mire, con niños, con grandes, con chicos, todos acá juntos. Hasta bailábamos acá adentro. La raspa es un limón que pica sin compasión. La raspa es un limón que pica sin compasión. La 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 la. Fareros, pescadores, loberos, turistas, amigos, niños, grandes, todos juntos. La raspa es un limón que pica sin compasión. La raspa es un limón que pica sin compasión. La 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 la. Hasta que un día aparecieron los boliches y mis amigos empezaron a desaparecer. Ahora, ¿quieres saber lo que pasó acá? ¿Quieres saber? Pregúntele. ¿Usted sabe? Contale a la niña lo que pasó en esta casa. Pregúntele, pregúntele, pregúntele. Contale, te digo. ¿Qué te hice? ¿Cómo puedes permitir que un hijo muera antes que su madre? ¿No sabes lo que duele ver a un hijo muerto? Una lágrima me salió. Ni pude hablar con nadie. Ni ver a nadie. Ni a ti, hijito. Fue un calvario. Nunca más la vida. Ni tener ganas de jugar. Ni reír. Ni dormir. Veo tus ojos cuando cierro los míos.
Iba a quedar roto para siempre. Prohibida nunca más. Estaba contando. Trabajé toda mi vida. Y tengo dos ranchos. Este que está acá. Y el otro que me peló la mano hace años. Por turismo me avisó. Con un temporal machazo. Todavía me parece oír a los hombres. Y ahí nos pusimos a cantar y a tocar la guitarra y a bailar. Y yo toreando la mar. ¡Vaite tranquilita nomás! ¡Vaite tranquilita! Te digo que yo la cara no me muevo, ¿entendiste? ¡Vaite bien tranquilita! La mar estaba serena, serena estaba la mar. La mar estaba serena, serena estaba la mar. Con A. Le mere te ve serene, serene te ve le mere te. Con U. Los moros todos soronos, soronos todos los moros. ¡Lomos, Coni! Y se fue. Pero que debes avisar. Al día siguiente todo era un desastre. Apenas si me dejó un pedazo de rancho para seguir tirando. ¡Te tenéis que mudar, me decía! ¡Ni loca! Yo de acá no me voy. ¡Te tenéis que hacer otro rancho! ¡No me mueve nadie acá! ¡Ni loca! ¡Acá pasé toda mi vida! ¡Acá crié mis gurises! Apenas si me dio el tiempo para hacer un rancho nuevo y volvió la mar y me peló todo como un ajo. Yo misma hice los bloques y me di el lujo de comprar todo nuevo, reluciente. ¡Hasta water adentro tengo! ¡Fíjese bien! ¡Hasta water! ¡Qué fiesta de inauguración se perdió, mijita! ¡Qué fiesta de inauguración que se perdió! A tu corazón con la fuerza que hay enfermo lleva la muerte su voz reinando sobre el humano y toda la creación. Lo
Porque no me gusta de morir en la tristeza de los otros. Cuando me muera, les decía, quiero copas, risas, cantos, pero no. Yo sabía muy bien que si le hacía caso al doctor me iba a pelar. No más tabaco, señora. Ni alcohol. Ni pescado frito, ni sal. Todo magro. Hervido. Desabrido. Cuando yo la pronunciaba, solo pensaba en tu amor, de manera que mi orilla con la tuya se juntó. Días y días en ese sete y podrido, enchufada, atada a la cartera, los huesos adoloridos, la carne adolorida, hinchada, reseca. Solo quería ver a mis hijos. Me dio pena hacerlo sufrir. A todos se acostumbra uno. De lejos vinieron algunos a visitarme con unas caras peores que la mía. Mariposa que dormía tranquila dentro de mí, se despertó de repente, queriéndose me salir. ¡Sudando! ¡Furiosa! ¡No leían en mis ojos que le gritaba! ¡Sáquenme de aquí! ¡Llévenme a mi rancho a morir en paz! ¡No me tengan lástima! Estamos todos muertos. Antes de nacer, estamos muertos. Como no tengo palabra que llegue a tu corazón, te mandaré por el aire el eco de mi canción. En ella va dibujada la fuerza de mi pasión. ¡No dejen nunca de chupar! ¡Ya ven cómo me fue a mí por hacerle caso al doctor! La, 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 la.